Two large whiskey. Ay, two fingers. Two fingers. Muy bien, lad. Muy bien, lad. Okay. Good drink. Abandonamos el canal de Caledonia para adentrarnos en el mar de Irlanda, y algunos naufragios nos recuerdan que este es un mar lleno de peligros en el que estaremos muy atentos. Bueno, pues ya dejamos el canal de Caledonia. Me ha gustado más todavía esta vez que la vez anterior. Aquí ya iniciamos ya la bajada, ya en el mar, ya tenemos agua salada. Y rumbo sur, viendo siempre muy pendiente de la meteorología. Y a ver si tenemos suerte y para el día 20 ya estamos en Galicia. Tenemos aquí la corriente favorable, porque aquí tenemos un estrechamiento donde las corrientes son muy fuertes, y cogerles a la contra, pues no gusta esto de navegar ahí con la corriente en contra. Pastilla en este estrechamiento. 9,5 nudos. Los remolinos, los famosos remolinos. ¡Yopa! Oh, mira la proa para dónde va. Sí, sí. Bueno, pues hemos llegado a Oban. Hemos venido a Oban justo cuando empezó a llover. Bueno, esto es Escocia. Esto es Escocia, Oban. Y en Oban nos detenemos un día, dada la adversa meteorología prevista. Bueno, tal como estaba previsto, hoy tendremos una navegación de aquella manera. Día chungo, tal como vemos en la meteo, pero tenemos que tirar para adelante. Que tirar adelante porque los días próximos no van a estar mucho mejor, así que vamos al puerto de Oban. Vamos a ver, hemos salido, una maniobra bastante buena. Ahí vamos, a toda leche. 1-5. Vale, bien. Joder, esta zona de corriente, esta zona es un batuburrillo. Y está mejor de lo que me esperaba con todo este viento que tenemos. Dale un poquito más motor. Dale más motor. Para que podemos sacar, ¿eh? No, todavía no. Dale más motor. Remolino grande.
pegados a costa, lamiendo. Por ahí mucha caña. Bueno, vaya fiesta que hemos tenido, vaya fiesta. Ah, estamos fondeados aquí en la destilería de Jura. La tenemos. Y hemos tenido ahí fiesta, como digo, hemos tenido que meternos pegados ahí a la costa, a las piedras. Ahí, cogiendo mejillones, porque en cuanto nos abríamos un poquito de rumbo, unos pantocazos, una ola, una mar del copón. Aquí la corriente y el viento encontrados montan un pifostio que bueno, al final, bueno, hemos navegado pegaditos a la costa y ya bien. Todo motor, como era normal, viento en proa, pero bueno, mañana ya tendremos... Ya tendremos viento para navegar a vela, tranquilos. Y el barco se ha comportado fabulosamente bien. Así que el armador ya está contento. ¿Eh? Oye, que no vas a vender el barco. Bueno, pues nos vamos a la cabita. Aquí fondeados en Jura. Hemos cenado muy bien, por cierto, y como todos los días. Así que a dormir, a planchar la oreja. Vaya días. Había estado yo por estas zonas, pero no con tan mal tiempo. Viento, lluvia, ayer fue horroroso, la verdad. Buah. Bueno, aprovechamos el solecito este mañanero. Joder, nos ha dado una tregua. Vaya noche de agua, viento. ¡Buah! Península de Quintay. El de la canción de Paul McCartney. Pues... Después de un día bastante agraciado de navegación, con sol, hemos tenido viento, la meteo no ha cambiado bastante y hemos decidido que no vamos a parar en Bangor, aquí en Belfast, y seguimos navegando. Nos vamos hasta Dublín. Bueno, aquí las cosas son como son y cambiamos de parecer según cambia la meteorología. Están aquí. Estamos viendo. Olimpiadas. La final de 5.000. Aquí Pepe nos pone todas las tardes a 300. Bueno, buenos días. Pues ha sido una noche magnífica, magnífica. Ahora se ha salido un poquito de viento y bueno, por lo menos hemos podido sacar el Génova. Aquí seguimos en la guardia. Bueno, seguimos, ¿no? Ahora hemos entrado de guardia aquí. El Pepito y yo. Bien. Ese amanecer. Está. Se amanece un poquito. Tenemos unos pesqueros por ahí. Uno con un poquito de compromiso, pero bueno. Qué bien. Nosotros estamos llegando ahí a ese punto claro que se produce. Fiable. Aunque se podría llamar la bahía de Dublín o la de. El Abra de Dublín. Bueno, pues ya estamos preparados para zarpar. Y bueno, la meteorología, según estamos viendo ya desde ayer, pues nos va a ser bastante favorable, ¿no?, para llegar hasta Galicia. En principio vamos a hacer una parada en las Islas Scilly, porque tenemos también, hay un pequeño frente que va a entrar durante un día. Vamos a detenernos allá.
y luego continuamos el viaje ya hasta Galicia. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Próxima parada? ¡Sili! ¿Cuándo llegamos? Falta en mucho. Principio mañana. Ahí vamos, pegados a la costa para evitar esa ola de viento de proa. Aquí seguimos navegando a motor, cerquita de costa, lloviendo. Pero sabemos que en poco tiempo va a parar, cambiar el. De hecho, el viento ya ha bajado un poco y rolará al oeste, aunque con muy poquito viento. Hasta la noche no tendremos viento. Pues un poquito tarde, pero estamos comiendo unas alubias. Está blandita esta cantilla, ¿eh? De pronto saurio. Vaya tarde que tenemos ya, preciosa, con sol. Tenemos una brisita. Bueno, motor no podemos parar, como estaba previsto. Pero tenemos una brisita que por lo menos podemos navegar a vela. Vela y motor, vela y motor. No empuja mucho el viento, solamente son 6 nudos. 6 nudos que tenemos de aleta. Pero bueno, vamos a cumpliendo los objetivos. Estamos ya a 15 millas de justo el sur de Irlanda. La corriente ya la tenemos favorable desde hace ya 2 horas. Tenemos ya. Ahora mismo tenemos 1.5 nudos de corriente favorable, vamos por encima de 7 nudos y esto es una gozada. La mar cada vez se está aplanando más y ahora pues vigilar aquí un poquito a los mercantes, porque esta zona es confluencia de mercantes. En el sur de Irlanda aquí estamos de guardia, son las pasa de la 1 y esta es una bonita noche para disfrutar de un cielo estrellado. Hoy además estamos en agosto, estamos el 14 de agosto y tenemos las Perseidas. Ahí tenemos la constelación de Perseo y ya voy viendo varios meteoros. Y la verdad es que estoy disfrutando de la noche. Al armador que estaba haciendo guardia conmigo, ahí le tengo ahí todavía dormido, no sé si está un poco perjudicado. Aquí estamos, ya cruzando el mar Celta. Hemos dejado el mar de Irlanda, que es todo esto. Hemos salido aquí, estamos yendo a una muy buena velocidad. Ahora tenemos algo de corriente en contra, pero aún así estamos cercanos a los 7 nudos. Estamos llegando a la Sili. Vamos a entrar por la parte del norte a un refugio. Ha sido una travesía mucho más rápida de lo que habíamos previsto. Hemos adelantado 6 horas sobre el horario previsto. O sea que son las 5 de la tarde y habíamos calculado llegar sobre las 10 de la noche. Así que vamos, hemos tenido las corrientes muy muy favorables y rápidas, porque cuando se ha puesto en contra ya eran de menos fuerza. Thank you.
Bueno, esta es la entrada. Esta es la entrada a este fondeadero. Hay muchos fondeaderos por aquí en la Sili. Muchos. No es tan normal. ¿El qué no es normal? Está cerrado. Está cerrado. Está este cerrado. La tiene abierta. Mira, yo disimulo y este trinca de verdad. Mira, por tu coño ya. Coño, pues sí que le he temblado, ¿eh?